A la edad de los 12 o 13 años, comencé a trabajar en un taller que se construía cajones de muertos. Te diría que lo veo fuertemente ligado con la formación artística, ya que trabajé con la teatralidad de un ritual, de una futura escena, de un momento dramático. Muchas veces uno se encuentra con temas delicados o fuera de ciertos cánones a la hora de pensar en un libro de ilustraciones orientado a un público infantil. Es ahí donde uno se afianza a sus propios referentes. Siento una enorme inspiración en la magnífica obra El pato y la muerte del artista Wolf Erlbruch. O la particular producción de Edward Gorrey, uno de los artistas de culto más perturbadores del siglo XX. Me interesa buscar obras de diferentes artistas que me ayuden a encontrar la imagen deseada. Eso muchas veces me lleva a buscar en lugares inesperados y a producir en otros formatos. Me intriga mucho y puedo pasar horas mirando fotografías de principios del siglo XX, en especial las imágenes de los inmigrantes. La manera de posar frente a la cámara parecía todo un evento, o lo era. Esa idea suele ser el disparador de una producción artística. Pensar en la idea de esa gente, de ser recordados y de qué forma, ¿no? Pienso que el trabajo de un artista necesariamente tiene que contribuir en la construcción de nuevas obras, colaborar con otros artistas. En ese sentido, me parece importante citar a Vivian Mayer. Ella trabajó como niñera en varias familias en la década del 50 en la ciudad de Chicago y en sus días libres salía siempre a la calle con una cámara de fotos. Un buen ejemplo de resignificación de una imagen o relato es la readaptación que hizo Alberto Breccia del Eternauta, dibujada por Francisco Solano López en un primer momento. Era muy chico cuando la leí y pienso que un tema fuerte como la muerte puede ser trabajada de diferentes formas. Un ejercicio que suelo hacer es buscar imágenes de diferentes artistas que vean ellas una conexión. De igual forma uso de disparador pistas o fragmentos con información en fotos personales para trabajar en la construcción de una nueva imagen. Para mí, el acto de pintar implica construir, editar, ilustrar, escribir y también, por supuesto, pintar. Pintar en el sentido más tradicional del término. De forma recurrente, los personajes y sus problemáticas continúan estando presentes y siento que buscan una narrativa, un relato de forma circular, como si fuese una cinta de Moebius. Ellos pasan una y otra vez brindando una pista más. Claro que el leitmotiv continúa presente en mis obras, aunque la técnica sea nueva. En esta oportunidad hice un quiebre muy fuerte con el trabajo que venía haciendo. Desde hacía rato que estaba buscando un giro que me desoriente para volver a encontrarle el norte de la brújula. Buscaba incorporar el soporte circular y la acentuación del concepto del retrato clásico de principios del siglo XX. Venía muy necesitado de plantearme un desafío, no solo por lo técnico, sino también en lo sensitivo frente a esta nueva materia. Me refiero a materia a la transferencia sobre el lienzo desde un archivo digital.
Por eso es que empecé a emplear de diversas técnicas digitales, pero trabajadas como un pintor más clásico, un fotógrafo retratista del principio del siglo XX.